tal, amigos míos? Estamos acá en una aventura nueva. Quiero indicarles de que nos encontramos acá en Loma Linda, en el Palmar Quetzaltenango. En esta oportunidad vamos a hacer una caminata por el bosque que usted ve a mi espalda. Nos acompaña un grupo de personas para realizar este recorrido, que lo haremos en parte de la tarde-noche y en la madrugada. Bueno, amigos, vamos a tratar la manera de poder llegar a un mirador en donde tenemos visibilidad hacia el centro de Retaúleu. Así de que vamos a iniciar en estos momentos. Esta es la iglesia católica de acá, de los senderos de Loma Linda. Creo que a partir de acá vamos a irnos ya en la oscuridad, porque ya no se ve, vea usted, hasta que lleguemos al mirador. Bueno, amigos, estamos acá. Ha sido una noche bastante oscura, podemos decirlo en ese término. Pues acá es donde está el mirador, pero hoy lamentablemente por la lluvia de la tarde únicamente alcanzamos a observar una serie de lucitas al fondo. Pero acá estamos en el Valle del Palajonoj. La historia de este lugar es muy bonita. Acá pues cabalgó Pedro de Alvarado en la conquista, y pues estamos a pocos kilómetros de distancia donde fue la conquista, en la que el héroe nacional Tecumán pues se enfrentó a Pedro de Alvarado. Y los comunitarios de acá nos comentan acerca de algunas historias que se han generado a raíz de esto acá en este lugar. Siga con nosotros conociendo más de la zona del Palajonoj. Esta noche no tuvimos la suerte de poder observar.